El tema de la clase de hoy es la pintura barroca. Se trata de un tema complejo, complejo cronológicamente porque abarca un periodo de tiempo muy amplio que va aproximadamente entre 1600 y 1750. Complejo también por la densidad de autores importantes que se producen durante estos años. Algunos de ellos, maestros indiscutibles de la pintura occidental, como Caravaggio, como Velázquez, como Rubens, como Rembrandt, que van a definir la manera o la sensibilidad de la pintura a lo largo de los siguientes dos siglos. En buena medida, los hallazgos del barroco van a ser perdurables o van a perdurar hasta aproximadamente mediados del siglo XIX. En tercer lugar, es un territorio complejo porque durante el barroco se va a producir un proceso de contaminación, por decirlo así, o de fertilización cruzada muy interesante entre los focos de innovación que fundamentalmente van a ser las ciudades italianas, y por otro lado los focos locales, las culturas locales, las tradiciones locales, que van a recibir esas innovaciones y las van a transformar de acuerdo a sus propios principios, de tal manera que podemos hablar de una escuela italiana, por supuesto, pero también podremos hablar de una escuela española de pintura barroca, de una escuela flamenca que entronca con su propia tradición, de una escuela francesa que va a ser muy diferente a la sensibilidad exagerada, podemos decir, que procede del mundo italiano. Por lo tanto, se trata de un periodo complejo que nosotros vamos a intentar abordar a través de una síntesis, una síntesis en la que pasarán, por supuesto, grandes autores, en la que desfilarán diferentes momentos, en la que también tendremos oportunidad de tratar diferentes culturas locales, diferentes focos culturales vinculados a determinados sitios y también tendremos ocasión de hablar de nuevos géneros, porque el barroco es un periodo desde el punto de vista pictórico en el que no solamente se sigue trabajando los géneros pictóricos que provienen del Renacimiento, géneros pictóricos tradicionales como la pintura mitológica, la pintura histórica, la pintura religiosa, por supuesto, también los retratos, sino que aparecen nuevos géneros, géneros que van, a, insisto, van a tener también una gran proyección política. Posterior. Fundamentalmente dos. Por un lado, el género del paisaje, por otro lado, el género de la naturaleza no muerta o el género también llamado de bodegón. Una manera intuitiva de entender la transformación de la sensibilidad que se produce durante el barroco es contraponer dos cuadros. Por un lado, un cuadro representativo de la sensibilidad renacentista y en este caso, Aquí al que quizás es el pintor renacentista por antonomasia, Rafael. Y, por otro lado, un cuadro que podemos vincular a uno de los grandes artistas del barroco, eh, un cuadro de Rubens. Bueno, lo que observamos en el primero es la, el predominio, por decirlo de manera muy sencilla, el predominio de la idea de equilibrio, de armonía que en este caso se expresa de una manera directa a través de la composición de los personajes, a través de la composición del cuadro, cómo están relacionados los diferentes eh, personajes que componen ese cuadro. Se trata de una composición eh, que Rafael tomó de Leonardo da Vinci, una composición triangular, en la que el personaje central se coloca en el extremo superior. Y en torno a él se colocan dos personajes, punto de vista más bajo, de tal manera que se, se crea una especie de triángulo visual cuya parte inferior, cuya base, descansa de una manera pues, eh, muy efectiva prácticamente en la parte inferior del, del cuadro. Lo que se está transmitiendo es esa idea de jerarquía clara, de composición rigurosa y evidente, de armonía. De, también de sofisticación y de sencillez a la manera en que se colocan los personajes, que está transmitiendo, insisto, esa idea de equilibrio. Un equilibrio que se acompaña, que se evidencia también en el uso de los colores. Los colores entonan sin estridencias, los colores acompañan al dibujo, a la composición formal, los colores forman parte de esta especie de sinfonía visual que es el cuadro. Frente a esta idea de orden, de armonía, de equilibrio que también eh, expresa este cuadro de Rafael, podemos contraponer el cuadro de Rubens, en el que si teníamos un eje muy marcado en el caso anterior, aquí lo que tenemos es una diagonal, una diagonal que rompe el rectángulo del cuadro en dos triángulos y que genera una violencia, una violencia visual que, por otro lado, que está sugiriendo al mismo tiempo cierta idea de movimiento, una idea muy marcada de movimiento, ese dinamismo visual. Eh, que se traduce también en la gestualidad de los personajes que es una gestualidad eh, muy compulsiva exagerada que tiene que ver también con el momento que se, se, ha, se ha seleccionado para representar el, la crucifixión que es la elevación de la cruz que implica de por sí pues la idea de tensión de las cuerdas de la musculatura de los personajes de liz, que tienen que ver con el izado de la cruz bueno esa idea de dinamismo refleja muy bien ese cambio de sensibilidad también la idea de eh, monumentalidad. Se trata de un cuadro no solamente monumental por su tamaño, que lo es, sino también por la monumentalización de los personajes, que parecen grandes titanes, también por la complejidad del grupo, un grupo en el que las figuras no están claramente delimitadas en el sentido de que ocupan un espacio propio, en el sentido de que tienen aire en torno a ellas y que contribuyen de una manera muy equilibrada a conformar la composición total, sino que son figuras entrelazadas, figuras... Relacionadas a través de escorzos, puntos de vista, muchas veces hasta forzados, y que generan, en resumen, una idea de dinamismo y de complejidad que se acompaña también por el uso del colorido, que es un colorido con efectos muy teatrales, en el que se están destacando ciertas partes de, lo, de la composición, en este caso, el tono rojo que acompaña el cuerpo de Cristo, como símbolo de la pasión, que se contrapone a este cuerpo, a este tono tan marcado azul, eh, para generar o para utilizar en este caso el colorido, como un elemento fundamental de la pintura. Bueno, estas características, que son características propias de Rubens, en buena parte aunque no de una manera absoluta, por supuesto, porque se trata de una primera aproximación, una prim aproximación intuitiva, en buena parte son también los rasgos de todo el barroco. Cuando hablamos de barroco vamos a hablar de teatralización de exageración, de puestas en escena, que están pensadas para impactar directamente los sentidos, como demuestra, como sugiere este cuadro. Estamos también pensando en dinamismo. Se seleccionan siempre momentos a la hora de, de contar una narración, momentos dinámicos, momentos que suponen tensión en, en los personajes. Una, un dinamismo que también es un dinamismo eh, compositivo frente al equilibrio tradicional del renacimiento aparecen diagonales, aparecen tensiones internas, tensiones que el pintor tiene que ser capaz de resolver. Eh, son rasgos que, como insisto, son particulares de Rubens en este caso y de este cuadro, pero que nos sirven como grandes argumentos como grandes características de la pintura del barroco. Otra manera de aproximarse al barroco es hacerse una pregunta. ¿En qué contexto surgieron los pintores del barroco? O dicho de otra manera, ¿contra qué reaccionaron los pintores del barroco? Para responder a esta pregunta tenemos que situar el foco en el periodo que va aproximadamente entre 1540, 1550 y 1600, esos 50 años que son la última fase del Renacimiento. Esta última fase del Renacimiento eh, ha recibido varios nombres, pero la más habitual, aunque es un término que no tiene en realidad mucha precisión, es el término manierismo, es el periodo del manierismo. ¿Por qué nos interesa hablar de este periodo manierista? Porque, por un lado, los pintores del barroco van a reaccionar contra muchos de los principios manieristas, pero, por otro lado, van a continuar y van a desarrollar algunos otros principios que, que plantean estos pintores en este periodo, que, insisto, va entre 1550 y aproximadamente el año 1600. Bueno, para, para saber en qué medida continúan y en qué medida rompen con esta tradición, pues deberíamos por lo menos dar unas pinceladas, nunca mejor dicho, de cuáles son las características de estos pintores manieristas. Aquí tenemos un ejemplo bronchino eh, que hace esta alegoría del triunfo de Venus. Es una obra que podríamos así rápidamente denominar de artificial o por lo menos artificiosa. Eh, y esta es una de las claves interesantes. En, desde principios del renacimiento los pintores pues habían tenido que establecer una, un cierto equilibrio entre dos tendencias por un lado la idea de que la pintura tiene que ser la copia la imitación de la realidad y por otro lado, la idea de que la pintura tenía que corregir la naturaleza, la realidad donde fuese necesario o incluso embellecerla, ya fuese seleccionando los aspectos más bellos de cada uno de los cuerpos que se estaban copiando en la, en la realidad o en la naturaleza o bien imponiendo un ideal. Bueno, esto, como digo, había sido un equilibrio, se había producido un equilibrio a veces tenso, más o menos tenso, a lo largo de 150 años. Y ese equilibrio, en torno a 1550 incluso antes, se rompe, se va a romper del lado del, de, la ideal, de la idealización, por tanto, también del lado de la artificialización. Y en este cuadro lo vemos muy bien. En lugar de ser figuras copiadas de la naturaleza, eh, son figuras en las que prima la idealización, son figuras sometidas a un canon, a un, a un canon muy estricto, que es el canon personal del artista. Son figuras alargadísimas, son figuras muy esbeltas. Muy sofisticadas, figuras colocadas en poses también eh, complejas, en poses antinaturales, figuras también eh, que se colorean con colores que tampoco podemos encontrar en la realidad, colores que tienen o bien un significado eh, simbólico o bien se eligen para componer el cuadro, pero que no tienen ese anclaje, insisto, en la naturaleza. Bueno, esto es una de las tendencias del manierismo contra las que va a reaccionar en buena medida el barroco. Ya hablaremos enseguida de esto aquí vemos otro ejemplo de pintura manierista en este caso de tsukaro que sería otro aspecto complementario al interior insisto el rasgo principal sería la artificialización en este caso la artificialización tiene que ser o tiene o se traduce en composiciones muy complejas composiciones eh, muy incluso rígidas eh, composiciones en las que lo interesante o lo importante no es que los personajes estén representados en un espacio, en un contexto natural, o que se lean su relación directa con el espacio que los envuelve, es decir, personajes en la naturaleza, sino personajes que se colocan, que se disponen, que se organizan en función de la alegoría, es decir, en función de la idea de que la pintura no está hecha para representar algo, sino para transmitir ciertos valores. En este caso la alegoría es una alegoría moral, es una representación de la calumnia, la calumnia que en este caso queda representada por esta figura que tiene forma de serpiente y frente en a, 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 a relación con la cual se van relacionando el resto de personajes. Insisto, otro rasgo son eh, figuras forzadas, escorzos forzados como este personaje, composiciones también muy rimbombantes, muy retóricas. Bueno, todos esos son aspectos del manierismo que van a suponer eh, un polo del cual se van a querer distanciar los pintores del barroco lo pasa que lo van a hacer cada uno a su manera bien hacia dónde conduce el manierismo pues en su caso más extraordinario desde el punto de vista de calidad pues sería hacia el Greco en la que en la última fase de las pinturas del Greco no es que ya no sé el pintor no se inspire en la naturaleza es que se olvida completamente de la naturaleza de la naturaleza real que nos envuelve para reflejar eh, otro tipo de naturaleza, que sería la naturaleza espiritual, valores místicos. Y esto eh, conviene entenderlo así. El greco es un pintor manierista, un pintor que se aleja de muchos principios renacentistas, pero todavía no es un pintor barroco. Esta sería esa dimensión de artificialización, de introducción del ideal, de convertir la pintura en una especie de relato idealizado, de relato artificioso cuyos vínculos están más con la ideología que con la naturaleza. En la pintura del barroco va a haber otros aspectos que van a tener muchísima influencia, eh, perdón, en la pintura del manierismo va a haber otros aspectos que van a tener muchísima influencia en el, en el barroco, que son complementarios a los anteriores, pero que van a tener continuidad. En este caso tenemos un ejemplo de Tintoretto. ¿Cuáles son esos aspectos? Pues aspectos como la monumentalización. Crear escenas no solamente muy grandes, sino también muy complejas, con muchos personajes relacionados los unos con los otros. Crear grandes escenas de condición teatral. Esto es un rasgo manierista que se va a acentuar con el barroco. Y por otro lado, en este caso es un rasgo particular de Tintoretto, el uso de la luz, el uso del claroscuro. De trabajar con tensiones muy marcadas entre planos o ciertos planos iluminados, en este caso a través de ciertos focos, como son la lámpara, el nimbo de los santos, que crean un efecto por el cual ciertas partes de los cuerpos quedan muy marcados en la iluminación y otros, por el contrario, quedan, como en este caso, a contraluz. Esto se va a llamar claroscuro y va a ser un elemento fundamental a la hora de entender la pintura del barroco. Los pintores del primer barroco, el primer barroco romano, que surge en torno al siglo comienzos del siglo XVII, en torno al año 1600, van a responder a esta tradición del manierismo de dos maneras. Por un lado va a estar la manera de los que van a intentar recuperar las fuentes, volver a los orígenes, a los grandes modelos de la pintura del Renacimiento, en particular los modelos vinculados a Miguel Ángel y a Rafael. Esta o este lado, esta corriente de vuelta a los orígenes, esta corriente podríamos decir que de clasicista del barroco, pues la inaugura un personaje fundamental, que es Aníbal e. Carracci, que va a trabajar en Roma en torno al año 1600 y que dar pie a toda una línea, ¿no? una línea que tendrá su continuidad a lo largo del siglo XVII y que encontrará a medio plazo su gran apoyo en la pintura francesa. Eh, fijaros que cuando hablamos de volver a los orígenes, en realidad es volver a los orígenes del Renacimiento, o no tanto de los orígenes del Renacimiento como de los grandes principios del Renacimiento. En este caso, Carracci, eh, lo que, a lo que le interesaba a Carracci es recuperar la espacialidad, la volumetría, la composición, el orden, el vínculo con, o la obsesión por la geometría que había sido tan característica del primer Renacimiento y esa idea de equilibrio que los pintores... De, del periodo manierista habían abandonado en buena medida. Y esto se ve muy bien, en, por ejemplo, en las figuras, en las figuras centrales de este fresco que, que pinta a Carracci en, un, en el techo de un gran palacio romano, que están representando cuyos modelos son clarísimamente modelos de la pintura de Miguel Ángel y de la pintura de Rafael. Va a haber, sin embargo, una segunda línea, que es una segunda línea que va a tener eh, mucho más futuro en el sentido de que es una línea mucho más innovadora pero que también en buena medida tiene que ver en ciertos aspectos con volver a las fuentes, que es la línea que vamos a llamar naturalista del barroco. Naturalista en qué sentido? Pues en el sentido en el que se muestra en este cuadro, por ejemplo, que es volver a la idea de que la pintura es una ventana sobre la realidad, es una ventana sobre la naturaleza, y por tanto pensar que los modelos de la pintura están en los personajes reales, en la naturaleza que nos envuelve, que en la naturaleza que nos rodea. Esta línea naturalista va a estar representada por Caravaggio. Caravaggio es un personaje clave, un personaje fundamental. Es un verdadero genio de la pintura. Y cuando decimos genio lo decimos en su sentido más elevado. Y esto lo hemos comentado varias veces ya en clase. Eh, hay grandes maestros, hay grandes genios. Pero entre los genios, solamente algunos son los que son verdaderamente revolucionarios. En el sentido de que después de ellos... Nada es lo mismo. Abren caminos, abren puertas. El gran genio del Renacimiento en este sentido fue Masaccio. Bueno, pues Caraballo es probablemente el gran genio del barroco. Es el artista que a través de sus innovaciones está señalando el camino a una larguísima secuela, una larguísima serie de pintores que van a venir de tres detrás de él y que van a inaugurar grandes escuelas. Por ejemplo, la Gran Escuela Española o, por ejemplo, la Gran Escuela de los Caraballistas de los Países Bajos, eh, liderada. Si bien a su manera, por Rembrandt. Caravaggio nace en 1571 y muere en 1610. Es un pintor que va a tener una carrera muy intensa y también hasta cierto punto marginal. aunque no tanto como se ha dicho. Es un personaje complejo, un personaje curioso. Un personaje que empieza pintando en el contexto, en su contexto natal, que es el norte de, de Italia, en la zona de Lombardía, eh, que emigra, dado su éxito, emigra a Roma allí se relaciona con una serie de cardenales y de personajes que tienen una idea muy clara de hacia dónde tiene que ir la pintura y acaba trabajando para la Orden de Malta en Malta y en el sur de Italia, donde, perseguido por la justicia por haber matado a un, a un hombre, eh, pues acabará sus días de mala manera, perseguido por la justicia y en, y en una huida desaforada. Eh, que conducirá a su muerte, a su muerte muy temprana Caravaggio además tiene una vida de tintes eh, hasta novelescos, es un personaje que frecuentó el mundo marginal el mundo de, la, de Lampa va a ser eh, desde muchos puntos de vista un verdadero maleante, un proxeneta eh, pero esto no es una anécdota porque podría ser un personaje de los bajos fondos sin que esto tuviese una implicación en su pintura, en este caso sí que la tiene porque en buena medida esos bajos fo fondos que frecuenta Caravaggio, esa idea de estar inmerso en la realidad, incluso en los lados más oscuros de la realidad, va a tener un reflejo inmediato en su pintura. Vayamos directamente a su pintura. ¿Cómo su pintura? Pues antes hemos visto eh, un cuadro en el que eh, un tema religioso se trataba con un naturalismo extremo. Bueno, aquí lo vemos también. Este cuadro es la crucifixión de San Pedro. Es un cuadro que pinta en el año 1600. Nos está hablando de su, por un lado, capacidad... Extraordinaria para reflejar todo tipo de texturas, de acabados, de cualidades. Lo vemos en la veta de la madera, cómo está trabajada la piel del santo, cómo están trabajadas sus arrugas, los detalles. Pero nos está hablando de algo más importante que todo eso, que es cuál es su idea de la pintura. Se trata, por un lado, y vamos a hacerlo por partes, de una pintura naturalista, una pintura que se conecta de nuevo con la realidad, con la naturaleza. En el caso de Caravaggio, en esa tensión entre la copia de la naturaleza o la imitación de la naturaleza y la idealización de la naturaleza, Caravaggio está trabajando, sobre todo hacia el primer polo, la imitación de la naturaleza. Lo que ocurre es que la imitación de la naturaleza que a él le interesa o el lado de la naturaleza que le interesa es un lado muy concreto, es el lado del mundo popular, de los lados turbios, de los lados feos incluso de la realidad, que hasta ese momento no habían tenido, por decirlo así, acomodo en la pintura. En este sentido, podríamos decir que Caravaggio también idealiza. ¿Por qué? Porque solamente selecciona un aspecto de la realidad. Y fijaros que esa selección de, de aspectos de la realidad le conduce o le lleva a introducir unas grandes innovaciones, unas innovaciones que van a impactar en el público, en su público, de una manera bestial. Por ejemplo, el hecho de representar a San Pedro, no como un personaje fornido, atlético, apolinio, por ejemplo, como lo había representado. Eh, miguel ángel sino como un viejo literalmente un viejo un viejo con arrugas un viejo con un cuerpo que no es especialmente bello un viejo que muestra los símbolos del o los pasos o los signos del paso del tiempo un viejo cuya cara de hecho fijémonos es menos la cara de un aristócrata de un personaje excelto, excelso que la cara probablemente de un mendigo de un borracho que en un momento dado eh, copió caravaggio al invitar a ese mendigo a ese borracho a su estudio de hecho sabemos que uno de los rasgos de caravaggio que también fueron uno de los rasgos más polémicos de su pintura es precisamente el hecho de que utilizara como modelos para sus cuadros religiosos personajes de los bajos fondos de esos bajos fondos que, que frecuentaba y no era raro que san pedro eh, la cara de san pedro fuese la de un borracho y tampoco era raro que la cara de la virgen maría o de una santa fuese la cara de una prostituta él utilizaba modelos tan reales que se podían distinguir. Eran modelos concretos, caras concretas que introducía en los cuadros. Ese naturalismo es un naturalismo extremo. Es un naturalismo que se recrea en los detalles sucios, turbios. Fijémonos, por ejemplo, en este detalle: en la planta del pie sucio del personaje, las uñas largas, está representando la mugre de este personaje que está levantando a San Pedro. Si hiciésemos un zoom también veríamos las uñas sucias de este personaje. Es decir, que la poética de Caravaggio está en esos lados sucios, oscuros de la realidad. Eso es lo que le apasiona y lo que le apasiona es mezclar, mezclar el mundo de lo cotidiano en su sentido más oscuro, más burdo, más sucio, con el mundo de lo sagrado, con el mundo de los celso y hacerlo de una manera dramática, de una manera teatralizada, como vemos en esta imagen, de una manera que incorpora al espectador a la imagen. Bueno, esto nos puede parecer una arbitrariedad o nos puede parecer algo extremadamente radical para un pintor de esta época. Y en buena medida lo es, y de hecho así fue percibido por sus contemporáneos. Pero por otro lado, eh, tiene que ver con la sensibilidad de este periodo. Y de hecho, la pintura de Caravaggio nunca hubiese sido posible si Caravaggio no hubiese tenido grandes clientes y clientes muy importantes, grandes personajes de, del mundo de la Iglesia. Eh, sobre todo de un sector del, de la Iglesia a la que le va a interesar esto del naturalismo. ¿Por qué? Porque va a entender que esto de representar a San Pedro como un viejo, como un mendigo, o de representar a la Virgen como una persona de la realidad del siglo XVI, esto de acercar los personajes del pasado, del pasado bíblico, del mundo mítico, de la religión, acercarlos a la vida cotidiana, podía ser una manera de incentivar a la oración, una manera de acercar esas escenas religiosas al pueblo. El pueblo se sentía reconocido en esos personajes. Ese naturalismo, esos lados oscuros y turbios, eran en buena medida, coincidían en buena medida con la vida cotidiana de ese pueblo. Por lo tanto, representar esas escenas religiosas a través de esos modelos, de esos modelos reales, de esos modelos cotidianos, podía tener un lado positivo. Y así lo entendieron ¿eh? este sector del clero. Y esto tenía que ver con las transformaciones que, se, estaban, que se, se habían producido en la Iglesia desde mediados del siglo XVI, cuando ocurrió ese proceso llamado Contrarreforma, que tuvo varias eh, líneas ¿no? y cuyo objeto era contrarrestar digamos, el, la influencia de, del, del mundo luterano, del mundo protestante. Esas líneas eran, por un lado, que la arquitectura y el arte se volviese más monumental, más pomposo, que demostrase el poder de la Iglesia, y por otro lado, que ese arte se pudiese acercar al público más modesto, que fuese un arte inteligible por todos, que llegase a todo el mundo. Y Caravaggio dio una respuesta muy radical que se introdujo en este último factor, la posibilidad de hacer un arte religioso que llegase, que impactase a los sentidos, que todo el, con el cual incluso el personaje más modesto del pueblo se pudiese sentir identificado. Si volvemos a, a esta imagen, eh, nos daremos cuenta de hasta qué punto Caravaggio trabaja con esas... Eh, digamos, herramientas naturalistas. En este caso, está representando una, un pasaje del Nuevo Testamento, que es ese momento en el que Santo Tomás eh, dice que no creerá en la resurrección de Cristo hasta que no meta sus dedos en las heridas, en las llagas del Cristo resucitado. Justo en ese momento se aparece ¿no? eh, Jesucristo. y lo que nos. el momento que selecciona de ese pasaje Caravaggio es precisamente. Eh, el momento en el que Santo Tomás está introduciendo sus dedos literalmente en las heridas de Jesucristo. Y notamos cómo entra el dedo, y casi sentimos cómo nuestros dedos están entrando en el cuerpo de Cristo. Claro. Em... El naturalismo tiene por tanto que ver con la selección de ciertos momentos, de los momentos más dramáticos, de los momentos más impactantes de, los, de las narraciones, en este caso de la narración bíblica. En este caso también podemos ver cómo Caravaggio ha seleccionado y ha convertido a los apóstoles en tres mendigos en tres viejos, con sus arrugas, con sus prácticamente su, sus harapos, ¿no? su ropa muy modesta, tres personajes que podemos leer que son personajes del mundo del ampa, de ese mundo eh, oscuro en el que se movió Caravaggio prácticamente toda su vida y que le sirvió para nutrirse de modelos. Son personajes que podemos reconocer como mendigos del siglo XVI, finales del siglo XVI, que se introducen de repente en un cuadro religioso. El tema del naturalismo... Pasa por tanto por en caraballo pasa por tanto por seleccionar una parte de la realidad en este caso la, la, la parte más más degradada podríamos decir por otro lado seleccionar las escenas los momentos más adecuados y en eso caraballo tiene una habilidad asombrosa cómo encuadra las escenas cómo encuadra los personajes cómo crea mm, cuadros que son absolutamente rigurosos desde el punto de vista de su composición son cuadros de una gran belleza compositiva pero a la vez están recogiendo esos lados feos turbios de la misma realidad y la tercera faceta o la tercera o el tercer elemento que implica el naturalismo tiene que ver también con la técnica que es el uso de la luz caravaggio es un gran maestro del uso de la luz no solamente porque domine todos los registros de los reflejos de las transparencias de las sombras Fijémonos, por ejemplo, el pecho de Jesucristo, con qué maestría está eh, trabajada eh, la luz en su movimiento, por decirlo así, por el cuerpo, no, por la superficie de ese cuerpo, o cómo están trabajados los pliegues, o cómo esa luz va iluminando ciertas partes de las caras. No solamente desde ese punto de vista de faceta técnica, sino también por el significado que va a tener la iluminación en Caraballo y cómo va a ayudar. A darles a estas escenas, a estos cuadros, una mayor viveza, un mayor dramatismo, una mayor fuerza. ¿Cómo va a colocar la luz Caravaggio? La va a colocar siempre desde un punto de vista dramático. Siempre buscando el efecto, un efecto de acentuación del dramatismo. Y esto lo va a conseguir situando los focos siempre en un punto que no solemos ver en el cuadro, pero siempre desde un punto de vista muy marcado. Son unos focos muy intensos que generan siempre unos primeros planos blancos, blanquísimos, extremadamente iluminados y unos segundos planos que quedan en penumbra. En este caso eh, esos segundos planos que quedan en penumbra están trabajados a partir de los detalles, a partir de la trasera de este cuerpo, por ejemplo, de la sombra que genera la cabeza sobre el propio cuerpo de Santo Tomás, del claroscuro y el contraluz que se forma en el propio cuerpo de Cristo que expone su espalda a la luz pero deja la otra parte a oscuras, todos esos matices tan complejos y que Caravaggio resuelve con muchísima habilidad forman parte de este trabajo con el claroscuro que se va a ir acentuando, intensificando a lo largo de la carrera de, de Caravaggio. Esto de trabajar con la luz, creando esos efectos dramáticos en los que hay un foco que deja muy iluminadas unas partes y prácticamente en la penumbra, en la oscuridad otros, se va a llamar con el tiempo o va a tener que ver con una tradición que es el tenebrismo, el trabajo con la sombra, con la luz y con la sombra. Lo vemos bien en este otro cuadro, la Cena de Maús, que de nuevo es una escena bíblica del Nuevo Testamento en la que eh, el personaje Jesucristo se ha encontrado con unos caminantes a lo largo de que van haciendo el camino de vuelta de Jerusalén, esos caminantes que no le reconocen que son discípulos suyos, le cuentan que, la idea de que o la noticia de que Jesucristo ha resucitado y cuando llegan a una posada y se ponen a comer es justo en el momento al ver cómo parte el pan en que esos discípulos reconocen al resucitado y muestran su asombro. Bien, eso que en la tradición del manierismo en otras tradiciones hubiese dado lugar a una gestualidad exagerada, retórica, artificial, aquí se convierte en una escena casi cotidiana, el momento de sorpresa. Este personaje se sorprende tanto que casi se tiene que apoyar sobre esta silla. El otro personaje abre los brazos de una manera dramática, dice, "Dios mío, es Jesucristo, ha reconocido a Jesucristo." En realidad, más que una escena sublime, vinculado a un pasaje del Nuevo Testamento parece una escena de mesón, una escena de una típica posada romana o italiana de finales del siglo XVI, con personajes de los bajos fondos o por lo menos del mundo popular, y recreando, en el que se recrea, cómo era el ambiente, cómo era la atmósfera de esos espacios. De nuevo vemos esa capacidad que tiene Caravaggio para atender al detalle, para reflejar todos esos lados oscuros, cotidianos de la realidad, y por otro lado, de trabajar con la luz a través de esa iluminación tan, tan dramática, tan tenebrista, en la que ciertas zonas, ciertos puntos de luz, que son los que se corresponden con el foco de iluminación, conviven, se complementan con zonas en penumbra o ligeramente en claroscuro y otras zonas completamente oscuras. Eso se llama tenebrismo, insisto. Y aquí lo vemos reflejado. Casi en una de las grandes obras maestras de Caravaggio, que está recogiendo otro pasaje del Nuevo Testamento, que es la vocación de San Mateo. En este caso, la vocación se convierte en una llamada que se hace al personaje de San Mateo, que se siente interrogado, que se va a transformar de ser un hombre ligado al pecado a convertirse en un santo, a estar llamado por la divinidad. Y cómo trabaja de nuevo Caravaggio ese momento sublime de transformación o de conversión de San Mateo, lo transforma en una escena. De posada, una escena casi incluso podríamos que pensar de juego, en el que aparece en una mesa de juego en el que se han puesto unos jugadores, unas típicas escena del siglo XVI, y que de repente se transforma en un, cuadro, en un cuadro religioso. ¿Cómo se trabaja eso? Pues se trabaja en este lado, en este ejemplo, por el lado de naturalismo, personajes que están vestidos del siglo XVI, a la manera del siglo XVI, y por otro lado del lado de la iluminación, creando ese complemento dramático que ilumina. Y refuerza la idea de la escena. De tal manera que, insisto, estos cuadros, que son cuadros de altar, cuadros religiosos, van a conseguir tener ese efecto, de acercar, ese efecto de acercar las verdades de la religión de una manera directa, intuitiva, sin tener que pensárselo mucho, acercarla al pueblo. ¿Hacia dónde va a evolucionar la pintura de Caravaggio? Pues Caravaggio, que insisto, va a tener una carrera intensísima, corta pero muy intensa, va a acabar trabajando y con la luz, convirtiéndola la luz en elemento fundamental. Y su luz va a ser una luz cada vez más. metafísica, podríamos decir. más abstracta. Una luz que convierte las escenas religiosas. De nuevo, aquí tenemos el Martirio de San Juan. uno de sus últimos cuadros. las convierte. en algo mágico. Y es curioso porque consigue recrear. o sugerir una imagen metafísica mágica. Eh, que está más allá de la realidad, utilizando y acentuando precisamente los recursos de representación de la naturaleza, a través de los personajes, a través de la luz. Esa capacidad de trascender la naturaleza utilizando los recursos de la naturaleza, valga la redundancia o valga el retruécano, eh, sugiere muy bien la evolución de la pintura de Caravaggio y es uno de sus rasgos más interesantes. No sabemos hacia dónde hubiese conducido su pintura porque su carrera se truncó, se truncó, murió con 40 años en un momento de gran creatividad, pero probablemente hubiese ido hacia composiciones cada vez más amplias, composiciones cada vez más complejas y abandonando el registro popular para entrar en un registro, como digo, más metafísico, más artificial, más inquietante también, como sugiere este cuadro. Caravaggio va a ser un pintor fundamental va a ser en realidad el gran revolucionario de la pintura del barroco. Va a ser fundamental porque estos recursos del naturalismo y del tenebrismo van a estar presentes en buena parte de la pintura que se va a hacer después, que se va a hacer en los siguientes 150 años como mínimo. Y va a ser fundamental en el caso español porque va a dar pie, va a tener una gran influencia en una escuela, una escuela nueva que va a emerger con muchísima fuerza en el contexto europeo, que es la escuela española, la escuela de la pintura barroca española. La primera influencia de, de Caravaggio, una de las primeras influencias de Caravaggio en un pintor español, pues se evidencia en Rivera, José de Rivera, que es pues, el primer gran pintor del barroco español del que vamos a hablar en esta, en esta clase. Rivera es un personaje que va a vivir toda su vida prácticamente en Italia, en Nápoles, va a estar en contacto con los círculos artísticos, por supuesto, de Italia, de hecho se le va a considerar casi a todos los efectos como un pintor italiano. ¿Dónde está la huella de la pintura de Caravaggio en Rivera? Pues este cuadro lo evidencia bien. En primer lugar, en el hecho de seleccionar o convertir la figura de un filósofo en este caso demócrito el filósofo griego convertirlo en un directamente en un mendigo utilizar por tanto una parte de la naturaleza la parte más sucia la parte más eh, la parte menos presentable de la naturaleza de la realidad para ilustrar pues un personaje o una situación en otros casos eh, vinculada la, al prestigio de la tradición, en este caso de la tradición filosófica. Eso es un recurso naturalista clarísimo. El otro rasgo sería, evidentemente, el tenebrismo, la utilización dramática de la luz. Rivera va a tomar estos dos rasgos y va a trabajar con los dos de diferentes maneras. Va a acentuar el lado naturalista. Y va a ser muy típico de su pintura, que es una pintura en general extraordinaria, perfectamente compuesta, equilibrada, una pintura monumental monumental poderosa, eh, va a acentuar esos rasgos de naturalismo, por ejemplo en la expresión de los cuerpos en, lo, en la acentuación de los rasgos de deformidad de vejez en las pieles arrugadas en las pieles eh, que muestran el paso del tiempo en la utilización de ciertos detalles como vemos aquí. Los dedos que están sujetando el compás o el detalle de, de esta ropa, pues directamente de mendigo, una ropa eh, zarrapastrosa, una ropa que está ya en el límite de lo presentable, recrearse en esos detalles para dar esa sensación de verosimilitud. Podríamos decir que hasta incluso de una representación tan verosímil de la realidad que parece incluso una caricatura. Y ahí trabaja Rivera. Lo que pasa es que Rivera va a ir evolucionando y progresivamente va a ir abandonando el tenebrismo. Va a empezar a notar la influencia de otras corrientes pictóricas del barroco, mucho más coloristas, mucho más en la tradición del colorismo veneciano, y su pintura va a ir cambiando, se va a ir transformándose. ¿no? De tal modo que llegaríamos a un momento de madurez, que sería esta pintura del martirio de San Bartolomé, del propio Rivera, en el que tendríamos por un lado el lado naturalista, la selección de la escena, el dinamismo de las figuras la precisión con la que se está recreando la anatomía, las arrugas, la fealdad de todos los personajes en general, pero en un entorno iluminado, en un entorno donde la luz, siendo como es una luz dramática, ahí todavía reconocemos la huella de Caravaggio y los claroscuros se está volviendo más clara, son escenas más luminosas, son escenas que nos cambian, que nos hablan de un cambio de sensibilidad. Rivera, por tanto, que va a trabajar bajo el influjo de Caravaggio, va a ir tomando paso a paso o intentando llegar paso a paso a su propio a un estilo muy marcado, un estilo muy personal. Eh, no vamos a hablar más de Rivera, pero simplemente eh, deberíamos saber que Rivera es uno de los grandes pintores del siglo XVII, sin duda, un personaje que será recuperado en el siglo XIX, sobre todo por los críticos de arte franceses, en la medida en que bueno, para ellos va a ser un personaje que, aparte de su calidad como pintor, va a representar los lados turbios, eh, mórbidos. Eh, del, de la cultura española, no, eso es recrearse, por ejemplo, en la fealdad, en las arrugas, en los cuerpos contorsionados, en los cuerpos martirizados, eso de recrearse en el martirio que van a considerar como un rasgo del catolicismo español, aunque insisto, esto es una interpretación muy posterior. La huella de Caravaggio en España va a entrar sobre todo, aunque va a haber varios focos, pero sobre todo va a entrar a través de Sevilla a través de la zona sur española. Sevilla va a ser un gran centro de la pintura durante estos años. Estamos hablando aproximadamente de 1630, 1650. Eh, va a ser el foco donde van a trabajar grandes pintores españoles. El foco donde va a trabajar, en primer lugar, Zurbarán, que es un pintor extremeño, que va a trabajar, insisto, toda su vida en Sevilla, que va a trabajar sobre todo para atender encargos de, de comunidades religiosas. Va a trabajar con cuadros para conventos. Eh, para diferentes órdenes religiosas. Aquí tenemos, quizá el que sea su cuadro más famoso, que es pues una, forma parte de una serie de, de cuadros que le encargaron los monjes cartujos. En este caso es San Hugo, el fundador, pues una escena en el refectorio. Eh, ¿Cuáles son los rasgos caraballistas? Pues en realidad, Zurbarán se ha apropiado a alguno de esos rasgos, que sería el naturalismo. Convertir ese momento mítico de la fundación de la Orden Cartuja en una escena cotidiana absolutamente cotidiana. La voluntad de recrear con realismo la cabeza de cada uno de esos personajes, de esos monjes, no están pasados por un canon en particular de idealización, sino que el canon sería más bien el del realismo, si vale esta expresión. Son personajes individualizados, personajes realistas, personajes además que van vestidos... Con la moda de Sevilla en el siglo XVII. Son escenas, insisto, que están pensadas para que el público se identifique inmediatamente con ellas. ¿Cuáles son los rasgos propios de la pintura de Zurbarán, aparte de estos ecos de Caraballo? Pues, por un lado, la naturalidad, casi la sencillez, el carácter incluso, podríamos decir, que hasta ingenuo, con que están eh, representados los personajes. El hecho de que también cada uno de esos personajes tiene una fuerte. Impronta geométrica, son personajes con mucho peso, con volumen, que ocupan un espacio, que leemos en su individualidad. Y luego, en el caso de Zurbarán, también un uso, un uso muy particular del color. Eh, va a hacer muchas series de cuadros. En este caso, cuando trabaja para los cartujos, van a tener claro un predominio muy claro los blancos. Siempre se han hablado de los blancos de Zurbarán, la capacidad que tiene, de con una paleta muy reducida, en este caso, con variantes de blanco y grises, y algunos toques ocres. Y azulados, pues representar con muchísimos matices la escena. Fruto también de esa obsesión por el detalle está un rasgo del que hablaremos posteriormente, hablaremos enseguida de él, que es la idea de que en los cuadros se pueden incorporar bodegones o que ciertas partes de los cuadros podemos leerlos como representación de naturalezas muertas, de trocitos de la realidad que se representan con toda la humildad del mundo. Por ejemplo, este esta jarra, el trozo de pan, la comida de los monjes. Pero hay que representarlos con esa humildad, con esa sencillez, y sometidas a esa luz tan especial, se convierten en algo distinto. se, se convierte en una especie de huella espiritual. Están lanzando un mensaje espiritual. Zurbanán es un pintor complejo, insisto, porque es un pintor que va a tener un lado ingenuo, naif va a tener un lado caraballesco, como sugiere muy bien esta pintura, y por otro lado va a entroncar de una manera muy directa con la sensibilidad española, la sensibilidad religiosa de ese momento, el misticismo. Esto también forma parte de una serie que le encarga a los monjes, este cuadro es la aparición a un santo, San Pedro Nolasco, la aparición de, su, de San Pedro, en el que aparece San Pedro representado como un viejo en la tradición de Caraballo. Pero a pesar de que está representado con ese naturalismo, a pesar de que hay este claroscuro que trabaja de una manera tan admirable Zurbarán con los claroscuros, con las partes más iluminadas del hábito, las partes que quedan en un plano intermedio de iluminación y las partes que ya casi se funden con el fondo, esa habilidad que tiene para representar Zurbarán las texturas, los detalles, es un cuadro que en realidad está representando una escena espiritual. Es un cuadro que no tiene fondo, es un cuadro que no tiene suelo es una escena flotante, podríamos decir, es en realidad una escena mística o cuando menos una escena onírica, parece una escena que está sacada de un sueño. Bueno, la huella de Caravaggio va a conducir a cosas muy muy interesantes a innovaciones. En la pintura española va a desarrollarse cada vez con más fuerza un género nuevo o relativamente nuevo, que es el género de la naturaleza muerta o el género del bodegón. Era un género que solía acompañarse o acompañar a otros géneros. Como hemos visto anteriormente, en esa mesa de, de San Hugo en el refectorio de los Cartujos eh, aparecían objetos y esos objetos representados, esas jarras, esos panes, esas, esas comidas, eh, en realidad eran pequeños bodegones dentro del cuadro. Bien, lo que va a ocurrir a mediados del siglo XVII es que el género se va a independizar. Esa representación de objetos vinculados normalmente a la comida, al mundo de la comida, se van a independizar y se van a convertir en un nuevo género pictórico, insisto, el bodegón. Dentro de la escala de los géneros artísticos, de los géneros pictóricos, va a ocupar el estrato más bajo. Arriba van a seguir estando, durante todo el barroco, las escenas religiosas, las escenas mitológicas o las escenas históricas. Un escalón más abajo, aunque ya el límite no es tan claro, estarán los retratos, sobre todo los retratos de grandes personajes, los retratos de corte. Y después aparecerá un género artístico nuevo que será el paisaje, del que hablaremos después, y en último escalón estará el bodegón. Que esté en el último escalón de la jerarquía de los géneros pictóricos de aquella época no significa que muchos de estos bodegones no sean verdaderas obras maestras. Zurbarán va a ser un gran maestro. De las naturalezas muertas, de los bodegones, y va a instaurar él y otros una manera de representar los que va a ser canónica en España la repisa, que suponemos que es una repisa de una fresquera de una antigua cocina, sobre la que se van disponiendo en una serie los objetos, cada uno de ellos representados con su materialidad, con su textura, y cada uno de ellos con su forma. Es una manera de volver casi a los orígenes de la pintura, con los mínimos elementos posibles, generar complejidad. En el caso de Zurbarán, la representación de estos, objetos, de estos objetos, que es muy realista, que es, podríamos decir que hiperrealista, se acompaña de una iluminación marcadamente caraballesca, ¿no? Es decir, muy marcada, muy dramática, que genera unas sombras muy arrojadas, un fondo que no vemos, que queda en oscura. Bueno, esta manera de combinar el detalle con la iluminación dramática genera unos objetos o hace que los objetos parezca que pierdan su anclaje a la realidad. Es una paradoja. La hiperrealidad. El trabajar con el máximo detalle hace que estos objetos, de repente, en su autonomía, adquieran un significado espiritual. Y eso va a ser una de las lecturas que progresivamente van a tener los bodegones. Aunque, insisto, en origen estos cuadros, que tienen una componente espiritual indudable, que tienen un significado filosófico, incluso los fenomenólogos del siglo XX han trabajado muchísimo, por ejemplo, con los bodegones. Bueno, en origen eran unos cuadros que acompañaban o que se situaban en ciertos lugares de los palacios o de las grandes casas o de los conventos, que era el lugar de comer, el comedor o el refectorio. Eran un lugar que, según la norma del decoro, es decir, de la adecuación del tema al lugar, al contexto, pues tenía que colocarse en ese contexto. No eran cuadros que estuviesen pensados para una galería eh, sofisticada, donde todavía lo que había eran grandes retratos o grandes representaciones mitológicas, sino que eran cuadros domésticos, normalmente mucho más modestos. Insisto, que fuesen modestos como género pictórico no quiere decir que fuesen grandes cuadros. Va a haber grandes maestros del bodegón en España. De hecho, para algunos historiadores, para muchos historiadores, son realmente los grandes maestros. Va a haber otros focos, por ejemplo, en, en los Países Bajos, igualmente importantes. Pero digamos que la parte más metafísica de esta pintura del bodegón va a estar en España. Y los maestros van a ser Zurbarán, como hemos visto, Sánchez Cotán. Otro gran pintor bastante desconocido ahora, pero muy importante en su época, Van der Hammer. Es un, un pintor eh, aficionado, porque él realmente era un militar, que va a introducir también en sus bodegones, comparemos el de Sánchez Cotán con, el, con los de él, pues va a introducir eh, elementos florales, elementos más, más amables, elementos más eh, vinculados a la tradición de la que él proviene, que es la tradición de Flandes. Por lo tanto, la influencia de Caravaggio va a ser muy amplia y va a ser una influencia que va a ayudar a generar la escuela española. La escuela española que de momento hemos asociado a dos personajes fundamentales. Por un lado, Rivera, que va a trabajar en Italia. Por otro lado, Zurbarán, que va a trabajar en Sevilla. En Sevilla va a coincidir con un estricto contemporáneo suyo. Estricto contemporáneo en el sentido de que nace en el mismo año, 1599, que va a ser Diego Velázquez. Diego de Silva Velázquez al que podemos considerar sin duda el gran pintor de la escuela barroca española, el pintor más importante que dio este género esta época en españa, pero también podemos considerarlo como probablemente uno de los grandes pintores de toda la historia de la pintura. es un personaje importantísimo. velázquez eh, va a tener una primera etapa en la que va a estar muy, muy influido por caravaggio. va a ser su primera etapa en sevilla, donde va a estar en el contexto, pues más más modestos si lo comparamos con el de Roma, que es el de Sevilla en esa época, pero que es un contexto interesante porque es una ciudad, una gran ciudad, ciudad cosmopolita, la que ocurre de todo, la que pues hay mucha fertilización cruzada entre unas culturas y otras. Es un, un foco cultural importante. En este, esta época en Sevilla se introducen estas ideas de Caravaggio y una de sus manifestaciones más interesantes en la obra de Velázquez va a ser este cuadro bastante célebre, el de Vieja friendo huevos. Es un cuadro que hace cuando tiene 18 años y que nos está hablando de la maestría que desde muy pronto tuvo Velázquez a la hora de representar lo que se llama las calidades, las calidades de las cosas, es decir, las texturas, el hecho de que podamos a través de la pintura casi tocar cómo es esta la textura de, esta, de este tejido, o que podamos tocar cómo es este matraz de bronce, podemos casi sentirlo a través del ojo. O cómo está representado los propios huevos que se están friendo en este puchero de barro, o cómo representa eh, Velázquez detalles insignificantes como los reflejos en esta frasca de vidrio que contiene, pues, el aceite, o cómo está, pues, muy en la línea de Caravaggio, representando una escena de la vida cotidiana, muy modesta una señora del pueblo que fríe huevos acompañados de este mancebo de este mancebo que aparece con el típico corte de las clases populares de la sevilla del siglo xvii es decir que nos está hablando de un pintor muy dotado muy con mucha capacidad para recoger influencias y en este caso la primera gran influencia que va a tener velázquez va a ser caravaggio insisto en la influencia de caravaggio en la pintura de, de velázquez es muy importante dejar muy clara esta influencia porque va a determinar la primera fase de su carrera, de la que hablaremos enseguida. Recordemos cómo Caravaggio había trabajado con el naturalismo, la conversión, la utilización de personajes de la vida cotidiana, el, la idea de centrarse en los aspectos más modestos, más feos, más turbios de esa, de esa realidad cotidiana, la utilización del claroscuro tan marcado. Y en tercer lugar, que es un rasgo que también va a heredar de una manera muy directa este primer Velázquez el uso de una gama cromática de colores suaves y tonos ocres terrosos vinculados a los colores de la tierra todos esos rasgos que tiene por ejemplo esta pintura de Caravaggio que ya hemos visto anteriormente la incredulidad de Santo Tomás lo tiene también la pintura de Velázquez de una manera incluso literal eh, Velázquez va a tener mucho éxito con esta eh, pintura de corte realista que va a gustar mucho en la España de, de su época y va a ser rápidamente llamado por la corte de Madrid, por la corte del joven rey Felipe IV, en un proceso que va a convertir en pocos años en Velázquez en un personaje importantísimo tanto en la pintura española como en esa corte, como personaje destacado de la corte de Felipe IV. Para Felipe IV va a hacer todo tipo de encargos. Fundamentalmente retratos, de los que hablaremos enseguida, y por otro lado, cuadros vinculados a la tradición mitológica, como no podía ser de otro modo. La primera obra importante de este Velázquez eh, joven, Velázquez que tiene aproximadamente 28 o 29 años, va a ser El Triunfo de Baco. Es una obra mitológica, pero sui generis, en el sentido de que es una obra de tema mitológico, pero que se aleja de los eh, conceptos, de los. Lugares comunes de la pintura mitológica. En realidad, lo que interesa a Velázquez, por influencia de Caravaggio, es mezclar los dos mundos, el mundo de los dioses y el mundo de la vida cotidiana, de los personajes de la España popular en este caso. ¿Cómo funde esos dos mundos Velázquez? Pues a través de la contraposición de dos figuras: la figura de Baco, de Dionisio, representada con el típico ropaje de un dios. Eh, cuyo cuerpo pues, es un cuerpo más delicado, sin ser un cuerpo atlético, a la manera de Miguel Ángel, si es un cuerpo modestamente o ligeramente idealizado, y cómo se contrapone la figura de Baco a las figuras, a las figuras de, la, de su corte, ¿no? de los personajes que la rodean. Que si en la tradición mitológica o la tradición del Renacimiento se habían representado en la manera de sátiros o de Nereidas, pensemos en los cuadros, por ejemplo, de Tiziano, Velázquez. Los convierte en una corte de borrachos, literalmente de borrachos. De ahí también el nombre que ha recibido este cuadro, también se le ha llamado Los Borrachos. Borrachos que expresan en su gestualidad pues el momento de disfrute del vino y que sirven para contraponer, insisto, esos dos mundos, el mundo de la mitología y el mundo de la vida cotidiana. Es como si esa escena mitológica se estuviese produciendo en un momento de la vida cotidiana del siglo XVII en España. Igual que Caravaggio había acercado los milagros del Nuevo Testamento, las escenas del Nuevo Testamento, a la vida cotidiana de la Italia de principios del siglo XVII, Velázquez acerca la mitología al mundo cotidiano, a la vida popular incluso. Es un cuadro que está. nos habla de la ambición creciente que va teniendo eh, Velázquez. Es un cuadro de gran formato, un cuadro compuesto con rigor aunque no del todo bien bien resuelto y eso se ve muy bien por ejemplo en esta figura que realmente sobra que no añade nada y que lo único que está añadiendo es una nota pintoresca de este personaje que se está quitando el sombrero pero que distrae de la composición general del, del cuadro por otro lado digamos que la, los vínculos de, de de velázquez con caravaggio son todavía muy fuertes son todavía muy evidentes sobre todo en el naturalismo de los personajes que acercan a Velázquez, no solo a Caraballo, sino también a Rivera, eh, fijémonos en las caras, en las arrugas, en la gestualidad, pero también en los tonos, son tonos todavía que tras están trabajados en, la, en los ocres. No se atreve todavía Velázquez a explorar el color, y esto sorprende, porque una de las notas características que va a tener Velázquez en unos años va a ser precisamente su maestría a la hora de trabajar el color. En, ¿Cuándo empiezan a cambiar las cosas? En la, en la carrera de Velázquez, ¿cuándo se va acercando Velázquez ya a esa posición de gran maestro, de un maestro que hace una tras otra obras maestras, grandes obras de la pintura del periodo? Pues se va a producir en 1629, entre 1629 y 1630, cuando Velázquez es enviado... A Italia, como en un viaje, podemos denominarlo un viaje de estudios, un viaje que le va a patrocinar el rey Felipe IV, que también van a servir para que Felipe eh, Velázquez compre para el rey cuadros, esculturas, copias, etcétera, pero que en realidad se convierten en un momento de transformación para la pintura de, de Velázquez. Y eso se ve muy bien en el cuadro que hace a su vuelta, su vuelta a España, que de nuevo vuelve a ser un cuadro mitológico a la manera de Velázquez, es decir, una escena mitológica que de repente se lleva o se convierte en una escena de la vida cotidiana. Pero que empieza a tener unos rasgos ya distintos, unos rasgos que nos, que nos acercan más al clasicismo italiano, a la tradición clasicista italiana en cuanto a cómo están compuestos los personajes con muchísima más maestría que los cuadros anteriores. ¿De qué va el cuadro? Pues el tema es la fragua de Vulcano. En realidad es el momento en el que el dios Apolo, que aparece con sus atributos, con su nimbo dorado, le está contando a otro dios, a otro dios más vulgar, como es Hefesto, como es Vulcano que es un dios que forja las armas de los dioses, que tiene por tanto, es un dios metalúrgico, inventor, que tiene por lo tanto su fragua, le está contando la infidelidad de la mujer de Vulcano, que es pues Afrodita o Venus, con el dios de la guerra, con Ares Marte. La cara de Vulcano es una cara de incredulidad y de sorpresa, igual que lo son de los personajes que están acompañando. En realidad, más allá de la figura del Apolo, que es una figura divina, si la eliminásemos, si hiciésemos el experimento mental de imaginarnos el cuadro sin la figura, sería una escena de trabajo cotidiano en una fragua del siglo XVII en España, en la que se están trabajando de nuevo eh, armas del periodo. Son, es una escena estrictamente cronológica, es una escena, podemos decir, incluso que está en el límite de lo costumbrista, eh, en la que está representando la vida cotidiana. Bueno, de nuevo está este rasgo caraballesco de naturalismo. Pero de una manera ya más, una manera distinta. ¿Qué ha ocurrido tras el, viaje de, el primer viaje de Velázquez a Italia? Que ha descubierto cosas nuevas, cosas como, por ejemplo, el color, cosas como, por ejemplo, la composición, cosas como, por ejemplo, el valor del cuerpo humano, la belleza del cuerpo humano, cómo se recrea Velázquez en la espalda y en las piernas de este ayudante de Vulcano, o en el escorzo ¿no? de Apolo, o en el torso de Vulcano. Es decir, empiezan a, a aparecer, a aflorar características que van a ser eh, importantes en la evolución de la carrera de, de Velázquez en los siguientes años. La primera gran obra maestra, en realidad, de Velázquez se produce un poquito después. Es una obra maestra no solamente por la calidad con la que está resuelta, la eficacia y el inmenso talento que, que demuestra, sino porque nos está hablando de un Velázquez ya distinto. Un Velázquez... En la que empiezan, al que le empiezan a interesarle cuestiones que van más allá de sus vínculos con Caraballo. Es un Velázquez que progresivamente se va despegando de Caraballo y empieza a ser un Velázquez distinto, un Velázquez más él. Es la escena de la rendición de Breda, es un cuadro que le encarga Felipe IV, es un cuadro de corte, que está destinado al Salón de Tronos, un lugar pensado para. Exponer las grandes victorias militares de Felipe IV, una de ellas había sido la rendición de Breda de los Países Bajos, en la que el general Espínola, que aparece aquí como el vencedor, pues, eh, recibe las llaves del alcaide que le entrega, el al alcaide de la ciudad que le entrega las llaves, Mauricio de Nassau, pues, de una manera pues, humillándose, para al mismo tiempo con, con, con una deferencia humana. Eh, es un cuadro muy eficaz en el sentido de que queda claro de qué va. Es un cuadro de vencedores sobre vencidos los vencedores a la derecha los tercios españoles con las picas enhiestas símbolo de victoria los vencidos los holandeses cuyas picas están desordenadas son menos eh, cuyos vestidos también cuyos atavíos también están sucios que están más desordenados es la postura del que ha perdido eh, esa estructura en dos bandas dejan el flanco central o digamos el espacio central algo muy interesante que es nos está hablando del cambio de intereses de Velázquez que es un paisaje la profundidad aparece la profundidad por primera vez en los cuadros de Velázquez hasta ahora eran cuadros con poca profundidad en la que predominaban los primeros planos en la que los en la zona de fondo los espacios de fondo quedaban en en tinieblas prácticamente por influencia de Caravaggio en la tiniebla el tenebrismo desaparece no la obsesión por la luz, que es algo distinto, el tenebrismo de Caravaggio desaparece y deja, pas deja paso esta obsesión por la profundidad. Por pintar, por decirlo de una manera muy gráfica, por pintar el aire, las características del vacío, de ese presunto vacío que está ocupado por, en este caso, las nubes, eh, la laguna, eh, el humo de los bombardeos sobre la ciudad, los fenómenos atmosféricos. Y esta capacidad para trabajar con planos muy diversos, un primer plano muy intenso, recreado en muchísimo detalle, y un segundo plano intermedio y un tercer plano muy profundo, esa capacidad para crear profundidad, es un rasgo que ya no va a perder la pintura de Velázquez. Por otro lado, otro rasgo fundamental es la aparición del color, la importancia que cada vez más le da al color está ampliando su paleta, una paleta que había sido antes de tonos ocres, terrosos, en la línea de Caraballo, aparecen elementos fríos, azules sobre todo, rojos, verdes, fucsias intensos. Eh, Velázquez empieza a pintar con el color, directamente con el color. De ahí la importancia que tiene este cuadro en esa fase de transformación. ¿Por qué sufre esta transformación? Eh, Velázquez va a sufrir porque en Italia va a conocer la tradición del manierismo, donde el color había sido muy importante, y porque también las propias colecciones del rey de España, de Felipe IV, va a conocer de primera mano la pintura de Tiziano, que había sido el gran maestro del color durante el Renacimiento, en particular las Danaes. Y de Tiziano le va a interesar cada vez más a Velázquez no solamente el uso del color, sino la técnica pictórica. Velázquez se va a convertir en un gran seguidor de Tiziano, de la tradición del color de Tiziano. ¿Cómo es la técnica pictórica? Pues empieza a ser una técnica cada vez más suelta. Fijémonos en este detalle: la cortina de Tiziano está hecha con grandes manchas de color, con brochazos, como decían los espectadores de la época. Brochazos que también se ven en el lecho, en esta sábana blanca que está hecha con brochazos directamente hechos del pincel. Esa capacidad de componer. Figuras muy detalladas y muy sutiles en su profundidad y en su capacidad para recrear los acabados, pero a la vez trabajar con una técnica pictórica suelta, lo que se llama de pincelada larga. Cuando hablo pincelada larga, me refiero a esto, me refiero a esto. Va a ser, es un rasgo que tuvo Tiziano y que un Veraz, que es cada vez más admirado por la pintura de Tiziano, va a tener también. El, va a ser un rasgo particular de su pintura. Esto se refuerza conforme va pasando el tiempo en su trayectoria. Y cuando Velázquez viaja, hace su segundo viaje a Italia, en 1645-1646, eh, nos encontramos ya un Velázquez completamente transformado. Se ha convertido en un maestro del color, se ha convertido en un maestro de la luz y se ha convertido en un maestro también de la narración, de contar historias seleccionando perfectamente el momento en el que se está contando. De momento hablemos de la técnica, de la luz y del color que se evidencia muy bien en esta famosísima Venus del espejo del año 1647, que bueno es la típica excusa que utilizaban, que se utilizó desde el Renacimiento para indagar en el cuerpo desnudo de la mujer y que entronca pues con la pintura del desnudo renacentista, en la línea de Tiziano, de nuevo Tiziano, vecchio etcétera. Aquí introduce una novedad Velázquez, que es la posición trasera, ver la mujer desde atrás a través de la espalda, del trasero, de las piernas, de las nalgas, de toda esa eh, parte oculta que normalmente no se representaba en los cuadros de desnudos. También trabaja con la idea de la representación, que es lo que vemos en una pintura, cuál es nuestro punto de vista. Se va a convertir Velázquez en un maestro en esos juegos de la percepción, que en este caso están representados o están sugeridos a través del espejo, de ese espejo que nos mira, que nos está incorporando. A la escena y que nos hace preguntarnos sobre cuál es nuestra posición, la posición del espectador con relación al cuadro. ¿Estamos inmersos en, la, en el cuadro? ¿Estamos abriendo una ventana a la realidad? Como decía Alberti, de la tradición del Renacimiento, o bien formamos partes nosotros de esa representación. Eso es una pregunta eh, que tiene que ver mucho con la sensibilidad del barroco y que experimenta y trabaja muchísimo Velázquez, lo cual va lleva o, lleva, o ha llevado a que muchos filósofos. Eh, se hayan sentido obsesionados por la pintura de Velázquez, que les va a una pintura muy filosófica desde el punto de vista de la percepción. Por otro lado está esa pincelada ya suelta que ya no va a perder nunca Velázquez, la pincelada suelta que, que proviene literalmente de Tiziano. ¿Cuál va a ser otra influencia importante en, en Velázquez? Va a ser Rubens. Eso fue una influencia de, de su juventud. Rubens va a viajar a España. En repetidas ocasiones, una de ellas se va a alojar en el Palacio Real de Madrid, va a compartir estudio con Velázquez, que es un pintor más joven que él, y Rubens, según cuenta la tradición, le va a introducir en el conocimiento del color, porque Rubens, igual que Tiziano, van a ser pintores coloristas. Bien, ¿hacia dónde conduce esto? Conduce a las últimas obras de Velázquez, a sus últimas grandes obras eh, que están definidas precisamente por la manipulación de la luz y el color, una manipulación absolutamente magistral y una técnica pictórica absolutamente insuperable. Esto va a llevar a la idea de que, según muchos pintores, Velázquez no es un pintor para el público general, que también lo es, sino que es un pintor para especialistas, un pintor para pintores. Va a ser un pintor admiradísimo por los pintores modernos desde el siglo XIX. Desde mediados del siglo XIX hasta ahora, pues la fama, la importancia de Velázquez pues no ha hecho sino crecer. Es uno de los grandes maestros indiscutibles de la pintura mundial. En esta última etapa, definida por el color, por la luz, por la percepción, los juegos de percepción, pues probablemente empieza en Italia, en el segundo viaje, cuando hace este retrato famosísimo al Papa, Inocencio X, que es un retrato que tiene dos lecturas. La lectura protocolaria, el Papa aparece en esta silla, en esta cátedra, en la, digamos que evocando la tradición pictórica de, del Renacimiento, aparece con todos sus atributos de, de poder, aparece con los colores vinculados pues, a su posición de, de poder en la curia romana, el rojo cardenalicio y el blanco del papado. Y a la vez es un cuadro psicológico, un cuadro que nos está transmitiendo la, las características de la personalidad del retratado. De hecho, dice la tradición que Inocencio X, eh, al ver el cuadro, dijo que era demasiado veraz, tropo vero, es decir, que traslucía demasiado bien su personalidad. Eh, por otro lado, desde el punto de vista pictórico formal, eh, es un cuadro que, en el que se evidencia la maestría que ha llegado a alcanzar velázquez en el uso de los colores y de la pincelada suelta donde se evidencia esto de una manera extraordinaria pues en los reflejos en los reflejos y en las calidades y los rojos ¿no? de la parte central de la figura, ese contraste entre los rojos con todos sus matices y los blancos, esa capacidad también de que si, si hiciésemos un zoom veríamos como toda esta mancha o todo este cuerpo perfectamente definido a cierta distancia, en realidad es un conjunto de manchas, de grandes brochazos aplicados con una maestría extraordinaria para componer la imagen final. Desde el punto de vista de los temas, Hemos hablado un poco de la evolución del estilo y ahora termina terminaremos enseguida hacia dónde conduce toda esta evolución del estilo. Desde el punto de vista de los temas, pues Velázquez lo que va a hacer como casi todos los grandes pintores de su época, por lo menos los pintores vinculados a una casa reinante que trabajan para el poder, pues va a hacer cuadros mitológicos, va a hacer eh, cuadros históricos como va a hacer la rendición de Breda y también va a hacer muchos muchísimos retratos. Digamos que su encargo, su trabajo fundamental como pintor de la corte, como pintor de Felipe IV, va a ser hacer, hacer los retratos del rey y de su familia. Esto es muy interesante porque Velázquez va también a introducir sus toques personales. Se va a introducir, por un lado, en una tradición de representación del poder en los retratos, pero por otro lado va a introducir cosas nuevas. Esto se ve muy bien en el retrato de Felipe IV a caballo, este retrato de juventud del rey. El rey y Velázquez son prácticamente contemporáneos, en la que aparece la figura del rey sobre el caballo, evocando pues, una tradición pues, larga que ya había explorado Rubens y que procedía en último término de, de Tiziano, y a la vez introduce el rasgo velazqueños de la profundidad. Normalmente los cuadros de... Retratos son cuadros planos o ligeramente planos. ¿Por qué? Porque lo que, se interesa, lo que interesa es reflejar el rango a través de la figura del rey. En este caso introduce Velázquez la profundidad. ¿Qué profundidad es? Es la profundidad vinculada al paisaje, que es el paisaje de la Sierra de Madrid, que es claramente reconocible. Trabajando siempre con aspectos que van a ser muy característicos de este tipo de retratos. Un primer plano con colores cálidos y un segundo plano con colores fríos. Esa composición o ese contraste de colores, esa perspectiva aérea, que es como se llama la idea de sugerir profundidad, disminuyendo el detalle de los últimos planos y contrastando los tonos de los colores, eh, consigue dotar de riqueza a una representación que, por otro lado, en esta época ya está bastante cansada. Canonizada. E, insisto podemos volver a, a rubens que introduce innovaciones interesantes en el retrato sobre todo desde el punto de vista de la frontalidad en este caso del retrato del duque de lerma pero que en último término procede de la tradición de tiziano que ya había introducido algunas cuestiones del paisaje ¿no? pero sin sí la profundidad y digamos la ambición por representar el aire que va a tener la pintura la pintura de velázquez eh, va a hacer todo tipo de retratos mm, velázquez pero quizá los más particulares, los que nos hablan mejor de su genio, de su capacidad, son los retratos de cuerpo, de cuerpo entero que va a hacer Velázquez tanto del rey como de personajes importantes de la corte como este infante de Carlos, el hermano del rey. ¿Por qué son interesantes? Porque por un lado va a entroncar con la tradición de los grandes retratos del siglo XVI y por otro lado va a introducir factores nuevos, factores que tienen que ver con... La sensación de profundidad que se consigue simplemente con un factor de gran economía, que es la sombra arrojada sobre el suelo. Esto es algo que descubre Velázquez relativamente pronto, es un cuadro de 1628, cuando él tiene pues, 28 o 29 años, y que va a utilizar con bastante continuidad en su trabajo. Esto va a fascinar a los pintores del impresionismo, sobre todo a Manet, esa capacidad de reflejar o de representar la profundidad simplemente a través de una sombra arrojada en el suelo. Por otro lado, son cuadros que están representando el decoro, la gravedad, la majestad, la importancia de los personajes, pero que no son cuadros excesivamente halagüeños o son cuadros que idealizan a los personajes. Los personajes se representan con su realidad física, son retratos en sentido estricto. Lo que ocurre es que eh, son capaces de denotar su rango, en este caso la elegancia del, fin, del infante Don Carlos, que era su principal virtud, ya que no la inteligencia. Pues por pues, como dicen las fuentes, era un personaje que estaba en el límite, digamos, de la, del retraso mental, desgraciadamente. Pero sí fue capaz de tratar. Pues Velázquez con muchísima empatía a este personaje y de demostrar su rango a través, por ejemplo, de los tonos del ropaje, estos elegantes negros que son típicos de, de las cortes aristocráticas, lo venían siendo desde el Renacimiento, la elegancia con la que coge el guante o la que la agarra el, el, el sombrero, el toisón de oro, el rango, ¿no? de esa cadena de oro que representa, pues, el rango elevadísimo que tiene el personaje en la corte, como hermano del rey. ¿De dónde proviene esto? Pues de nuevo proviene de Tiziano. Y esto, en un sentido casi literal, Tiziano fue uno de los pintores eh, que primero exploró y mejor exploró probablemente la composición a través del color negro y que también marcó el retrato oficial de grandes personajes, de grandes caballeros. Bueno, Velázquez va a seguir en esa tradición y va a introducir sus propios, sus propios, eh, digamos, sus propios sus propias características. Aquí vemos la contraposición de dos momentos eh, un cuadro de la primera etapa de Velázquez, más colorido que sugiere la huella pues, de la influencia del primer Tiziano. Es un cuadro que nos representa pues, un personaje optimista y el segundo, que es el mismo personaje 30 años después o 25 años después, eh, pintado a la manera del último Velázquez, en la que la pincelada se ha soltado muchísimo más, son grandes brochazos, la paleta se ha reducido casi hasta la esencialidad, trabajando con los tonos oscuros. Eh, Centrando toda la importancia en la, en la faz, en la expresividad del personaje. Y también es un cuadro interesante por lo que tiene de psicología. La psicología y el cambio de psicología, digamos, que muestra un personaje a lo largo del tiempo. El caso de la relación de Velázquez con Felipe IV no es habitual. Eh, son, van a tener una relación larguísima, de 30 años, en la que. Velázquez va a estar pintando al rey continuamente a su familia y van a establecer no lazos de amistad porque esto era imposible entre personajes de un rango tan distinto, pero sí de cercanía, incluso de empatía, por supuesto, de, de, de simpatía también. En, en un caso está representando a Felipe IV el lado la época más optimista de su reinado y en el segundo en su lado ya de, de decadencia final en la que todos los grandes proyectos de este rey que había sido pues, en su primer periodo el rey más importante del mundo sin duda pues pasaron lugar a un rey que sigue siendo importante pero que en realidad ha perdido todas las grandes batallas, ¿no? un rey que se tiene que enfrentar a que su legado no va a ser el que, el que sin duda se esperaba con esto entramos en la última, ultimísima fase de, de Velázquez que vamos a sintetizar a través de dos grandes obras. Las hilanderas son dos obras que pinta prácticamente a la vez Velázquez, 1657-1658, son sus dos últimas grandes obras maestras, en las que vuelve a representar escenas cotidianas, con un anclaje por un lado en la mitología, como es las hilanderas, y por otro lado en el retrato de corte, como es en la segunda de las grandes obras que vamos a ver, que son las meninas. La primera de estas dos grandes obras maestras con las que termina y se corona la carrera de Velázquez es Las hilanderas. El título es quizá un poco engañoso, porque en realidad el título oficial sería el del mito de Aracne. Es un cuadro mitológico, por lo menos en teoría es un cuadro mitológico. Lo interesante es cómo Velázquez funde, una vez más, recordemos cómo lo venía haciendo desde sus cuadros de juventud, como El triunfo de Baco o la fragua de Huelcano, cómo funde los dos mundos en los que se va a mover, el mundo de las alusiones mitológicas y el mundo de la vida cotidiana. En esto está demostrando Velázquez su fidelidad al principio del naturalismo, o por lo menos a una versión personal de ese naturalismo que había introducido Caravaggio ¿no? a principios del siglo XVII. En este caso conviven dos mundos, conviven el mundo Oficial de la mitología, insisto, ligado a la fábula de Aracne, una historia que cuenta cómo una joven muy bella y muy hábil en las labores del tejido desafía a la diosa Atenea, que era más bella e igualmente hábil en las labores de tejido, y fruto de ese, desaf de ese desafío es el castigo que le impone la diosa Atenea, que es el castigo, eh, un castigo cruel, sádico. Y también que no deja de tener su sentido del humor negro, como suele tener la mitología. Un castigo que es que esta mujer tan guapa y tan hábil en el tejido la convierta en una araña, en una araña cuyas virtudes también o sus su capacidades precisamente tienen que ver con el tejer, ¿no? con el tejido. Bueno, eso es lo que se cuenta en la escena del segundo plano, enmarcada por un arco de medio punto y protegido por una bóveda. Se supone que es un segundo plano en el que la luz entra. O se supone que entra por un gran ventanal situado a la izquierda, de tal modo que se genera un segundo plano iluminado, lo cual es, a, es distinto a lo que se solía hacer habitualmente, que era iluminar el primer plano y dejar en un fondo tenebroso el segundo. Pues Velázquez trabaja la inversa, coloca un segundo plano más iluminado. Y un primer plano más en penumbra, más en claroscuro. Y a ese plano mitológico, a ese tema mitológico en el que las figuras aparecen ataviadas como personajes de la nobleza, en el que espacio aparece también con alusiones de otros cuadros con el mismo tema, pues los tapices aparecen envolviendo el, la escena principal, a ese segundo plano contrapone. Velázquez, insisto, muy a la manera que venía trabajando desde los cuadros de su juventud, la escena costumbrista, la escena de la vida cotidiana. En este caso, un grupo de cinco hilanderas que están precediendo a esas labores del tejido. Eh, esta es la parte que realmente interesa a Velázquez, en el que pone todo el, toda, digamos, su capacidad y su maestría, la maestría que venía ya, que había adquirido ya a estas alturas de su carrera. Eh, son personajes eh, que parecen estar como recogidos en, la, en, su, en una instantánea, la instantánea de la inmediatez. Las sorprendemos, es como si hubiésemos aparecido por la ventana y las hubiésemos sorprendido en ese momento dado del, del, de, la labor, ¿no? de la labor, de la labor del hilado. Eh, ellas no parecen ser sorprendidas, muestran cierta distancia con respecto al espectador y las relaciones se establecen entre, entre, entre las diferentes figuras, sobre todo las dos figuras de la izquierda, propiamente la hilandera que está con esta rueca, ¿Eh? Esta rueca que parece que está dotada de vida, parece que se está moviendo en esa capacidad, simplemente introduciendo unas pinceladas de distorsión que sugieren el movimiento de la rueca, pues eh, nos está hablando de esa capacidad de sugerir el movimiento que tiene la, la pintura de Velázquez a esas alturas, esta capacidad de representar y sugerir en realidad casi cualquier cosa, que nos habla de un pintor extraordinariamente maduro y extraordinariamente consciente de sus capacidades. Y cómo se establece esa relación entre este personaje y esta chica que acaba de aparecer pues de un segundo plano y que abre el cortinaje para, bueno, comunicarle o decirle algo. El cortinaje en sí mismo es toda una lección de pintura, lección que proviene de los grandes cortinajes que habían trabajado la pintura veneciana, a Tiziano. Es un elogio de Tiziano, es una referencia a Tiziano con esos colores rojos y esa pincelada suelta que en realidad vemos por doquier, tanto en el cortinaje, tanto en el corpiño y en la falda de esta figura tan extraordinaria en su naturalidad que aparece por el lado izquierdo, como en la manera en que están trabajados los, te los, los tejidos o cómo se deja casi en una sombra porque está en sombra, en claroscuro, en un segundo plano, pues esta figura que está agachada. Bueno, esa capacidad que tiene, por supuesto, Velázquez de sugerir eh, movimiento, vida, es como si fuésemos partícipes de esa escena. En realidad eh, han pasado muchas cosas, ¿no? Entre el Velázquez del principio, de comienzo de su carrera, tan caraballesco, tan obsesionado por el naturalismo, por el detalle y por el claroscuro, y este Velázquez Maduro. Una de ellas es la importancia del color, que ya me he, ya, a la que ya me he referido en varias ocasiones. Y otra de ellas no menos importante es la técnica pictórica, esa técnica, esa pincelada suelta que permite, a pesar de su carácter directo, recrear con muchísima capacidad de sugerencia cualquier matiz. El tercer elemento es la profundidad, que es ese elemento tan típicamente velazqueño, esa capacidad de sugerir que estamos envueltos en un espacio con dimensiones, con diferentes planos en un espacio delimitado definido por el aire, por las diferentes cualidades del aire que envuelve a los personajes y que define las arquitecturas. El cuadro de Las Hilanderas es un cuadro de profundidad. Y también lo es la gran obra maestra indiscutible de Velázquez que es Las Meninas. En Las Meninas vemos o vemos reflejados estas mismas características que acabo de mencionar de Las Hilanderas. Por un lado, el dominio absoluto del color en todos sus matices. Aquí va a trabajar con colores muy vinculados al azulco alto, por un lado, en los cuadros, a los blancos y también a los tonos ocres en los fondos. En segundo lugar, la capacidad de mezclar mundos distintos, de, de que la vida cotidiana parezca que tenga cierta trascendencia, que vaya más allá. Y en tercer lugar, la profundidad de nuevo. Vuelve a ser un cuadro definido por el aire que envuelve a los personajes. Esto de que Pierre Velázquez es un pintor que pinta el aire, no pinta los objetos, no pinta los marcos arquitectónicos, sino que pinta el aire que envuelve a todos esos objetos y que le da coherencia y que sugiere esa sensación de viveza, de que estamos dentro del cuadro, Eso, bueno, esa característica la apuntaron varios historiadores y varios críticos de arte, y creo que es una reflexión muy acertada velázquez a estas alturas de su carrera es capaz de hacer eso precisamente de pintar el aire y lo hace, con todo, lo hace con todos sus matices con los matices luminosos a través del tratamiento de las fuentes luminosas es un cuadro que está situado se supone que representa una de las salas ahora hablaremos de ello del significado del cuadro de la antigua alcázar real de madrid y un espacio, una sala grande, que está iluminada por varias fuentes luminosas. Las más importantes están situadas a la derecha, que son las ventanas. Las ventanas que intuimos, algunas de ellas con los porticones abiertos, dejan pasar la luz, el primer plano iluminado, otras, en cambio, quedan, o suponemos que están con los porticones cerrados, de tal manera que se genera un segundo plano en sombra. Y ese primer plano iluminado tiene como contrapunto el último plano. El último plano de luz. Que proviene del hecho de que este señor, este personaje de la corte, acaba de abrir la puerta, está en ese segundo plano y en ese segundo plano, su último plano, hay una fuente luminosa que no vemos, pero que baña de luz y que genera este recuadro tan poderoso en la medida en que, por un lado, sugiere la extra extraordinaria profundidad que tiene el cuadro y, por otro lado, crea una tensión visual entre el espectador. Y este otro personaje que de una manera un tanto inquietante también le está mirando a él. Junto a ese personaje en segundo plano están las figuras también bastante inquietantes, en el sentido de que parece que están sugiriendo que el cuadro no es tan evidente como parece en su concepción. Son las figuras de los reyes, Felipe IV y su mujer, que aparecen reflejados en este espejo que está situado enrasado con la misma puerta que se ha abierto y a través de la cual aparece esta escena iluminada por esa luz trasera. Esto genera, insisto, una tensión interesantísima entre el espectador que está viendo el cuadro, que somos nosotros como si nos hubiésemos abierto a esa ventana sobre la realidad. El cuadro o el plano intermedio que es donde se sitúan las figuras es un retrato de corte que representa a la hija de los reyes a sus damas de compañía que son personajes de la nobleza que reciben el nombre portugués de meninas las niñas y otros personajes importantes de la corte como son dos personajes que quedan en un segundo plano iluminado pero que ayudan a acompañar a la composición que son estos dos personajes traseros en el plano intermedio y los personajes del primer plano más pegado a la ventana virtual que serían pues eh, los bufones de la corte junto con, el, con lo que no podía faltar en ninguna corte aristocrática, que son los perros, ¿no? los perros que aluden no solamente al animal de compañía, sino al animal emblemático de la caza, que es esa actividad por antonomasia de la, de la aristocracia. Solamente falta un personaje, un personaje de la corte, que aparece reflejado en este cuadro, que es el propio Velázquez. Y esto es un gesto de gran innovación del que hablaremos enseguida. Más allá de la habilidad pictórica, de la técnica, de la pincelada suelta, de la capacidad de reflejar todo tipo de matices a través de la luz, de la composición maestría, de total maestría con la que se han colocado las figuras, de esa capacidad que ya he comentado de sugerir la profundidad, de pintar el aire, me gustaría terminar el análisis del cuadro con su significado. ¿Qué significa el cuadro? ¿Cuál es el tema en realidad del cuadro? Parece evidente que el tema del cuadro es un retrato de corte y en sentido directo lo es. En la medida en que refleja o que representa a la heredera, a la hija más que heredera de los reyes, los propios reyes y personajes importantes de la corte. Pero por otro lado, ocurre algo, ocurre algo que nos llama la atención. O por lo, por lo menos ocurren varias cosas en realidad. Una, el reflejo. El reflejo hace que en el lugar en el que estamos nosotros, o en lugar de nosotros, el que está mirando la escena son los reyes. Los reyes que están situados donde estaríamos nosotros ahora, espectadores. Se establece una especie de relación virtual. Los reyes han traspasado la frontera virtual y a través de su reflejo ocupan nuestro lugar. Esto hace que el cuadro sea inquietante y que empiece a incorporar cuestiones o aludir a cuestiones que tienen que ver con la representación, con el punto de vista, en general a cómo observamos la realidad. Esto ha hecho que este cuadro pues haya servido para todo tipo de lucubraciones de los filósofos, la más famosa de las cuales sería Foucault, que en su introducción a su libro fundamental, Las palabras y las cosas, precisamente analiza el, la variación o, el, o la idea del punto de vista de la percepción a través de este cuadro, él lo vincula al punto de vista moderno, a la perspectiva moderna. Bueno, ¿qué más elementos se nos están hablando de este, de este carácter inquietante del cuadro en cuanto a la posición de los observadores y la posición del observador principal y de los espectadores, pues junto al reflejo estaría el personaje que ha abierto la puerta, que además de estar dando continuidad visual y profundidad, entabla una relación visual directamente con nosotros. ¿Pero es con nosotros o es con los reyes que están situados donde estamos nosotros observando el cuadro? Esa es una pregunta también inquietante. ¿Por qué mira a este personaje, este personaje de la corte, a los reyes de una manera tan directa? La tercera figura o el tercer factor inquietante es el propio Velázquez, que aparece representado como un personaje de la corte, que aparece ennoblecido con su cruz de Santiago en el pecho, que aparece más que como un artista, como un caballero, y ahora hablaremos de eso, pero sobre todo que aparece pintando, y aparece pintando en un gran lienzo que ocupa toda la franja izquierda del cuadro, de tal manera que se sugiere a primera vista, la idea, una idea, una primera solución a ese enigma, que es de qué va el cuadro, qué es lo que se está representando en realidad en el cuadro. Esa primera respuesta, que es la solución o la respuesta canónica, sería que eh, Velázquez está pintando en este lienzo, cuya imagen no vemos, lo cual también es inquietante, está pintando a los dos reyes que estarían situados donde nosotros estamos, y mientras Velázquez está pintando a los reyes, hay una serie de personajes que acompañan a Velázquez, fundamentalmente la Menina, las Meninas y la, y la Infanta, que están viendo cómo, pintante, cómo Velázquez pinta a los reyes. Con lo cual se establece esa relación un poco inquietante en el que nosotros somos los reyes, los reyes nos están pintando a través del lienzo de Velázquez, pero en realidad lo que ha pintado Velázquez es el punto de vista de los reyes o del observador que somos nosotros, ¿no? Se establece esta especie de diálogo un poco enrevesado entre lo que se representa y lo que se ve. Bien. Esa es la hipótesis canónica, que es la que ha dado sentido al cuadro durante por lo menos 100 años, es la exégesis tradicional. Hace unos 20 años, el gran estudioso de la pintura de Velázquez, que es Jonathan Brown, propuso una versión alternativa, que es más creíble en el sentido de que da respuestas a más cosas y que cumple hipótesis eh, que no cumple la versión tradicional, ¿no? que cubre problemas que no cumple. ¿no? Eh, lo que dice Jonathan Brown es que esa idea tradicional de que Velázquez está representando a los reyes y que el resto de personajes están habiendo como Velázquez pinta a los reyes, eh, en realidad no es correcta, no puede serlo por una serie de factores. Primero, porque... En la tradición pictórica de esa época nunca posaban los reyes a la vez y nunca se representaban a los reyes juntos. Esto es interesante porque lo que estaría pintando Velázquez sería algo parecido a lo que se ve reflejado en el espejo: un cuadro de corte, un cuadro vinculado a eh, la expresión del poder. Jonathan Brown dice que esto no es posible porque en esa época nunca se representaban. Al rey y a la reina juntos. Cada personaje de la corte tenía su cuadro específico. Había cuadros del rey, cuadros de la reina, cuadros de la infanta, pero nunca cuadros de parejas, el rey y la reina. Con lo cual, eso no casaría con la realidad histórica, con las convenciones de la época. Por lo tanto, desacreditaría esa versión tradicional. Eh, hay algo que dice Jonathan Brown que es muy importante: que es. ¿Por qué Velázquez se incorpora con esa libertad tan grande en el cuadro? Esto es una especie de, de gran pecado, de gran atrevimiento. Cuando se está pintando a los personajes de la corte o personajes importantes, nunca se introducía el propio pintor. Primero, porque el pintor tenía que quedar en un segundo plano. En, y también porque el pintor no estaba en el mismo rango que el objeto representado. Era un personaje secundario, una especie de artesano eh, de gran calidad pero que desde el punto de vista social ocupaba los estratos más bajos de la sociedad. Nunca se podía representar a un rey junto a su pintor. Velázquez en este cuadro se asalta esa regla. Y eso, desde el punto de vista de Jonathan Brown, tiene que tener una explicación. Era un cuadro encargado por el rey, por lo tanto el rey tenía que estar al tanto. Tenía que haber un acuerdo entre el rey y el pintor para que el pintor se pudiese representar ahí. La explicación que da Jonathan Brown es muy interesante y, y encaja muy bien con la trayectoria de Velázquez y su idea de la pintura y con la figura del rey. El rey protegió a Velázquez durante toda su carrera. Velázquez, por otro lado, se sintió siempre un caballero, no un pintor, sino un noble, un caballero. Quería pertenecer al, al la, digamos, al estrato superior de la sociedad. En realidad, para Jonathan Brown, este cuadro es una especie de elogio de la pintura, que está elogiando al arte de la pintura en general a través de Velázquez en particular. ¿Por qué? Porque el hecho de que Velázquez se represente en el cuadro, por un lado, lo pone al mismo nivel que el resto de personajes, incluso los personajes de la corte. Esto tiene que ver con el hecho de que el rey protegiese a Velázquez y le nombrase caballero de la Orden de Santiago, es decir, miembro de la más alta jerarquía de la nobleza, contra viento y marea, cuando Velázquez no era noble. Y cuando hubo muchísimos problemas para que esto fuese así, Velázquez consideraba, perdonad, eh, Felipe IV consideraba que Velázquez se dedicaba a una actividad respetable, que era la pintura, una actividad que no era la actividad del artesano que se manchaba las manos, sino una actividad intelectual. En realidad, lo que se está defendiendo es la idea de la pintura como un arte eh, intelectual, como un arte noble en sí mismo. Velázquez Creía, por supuesto, en esta idea, que era una idea que habían desarrollado los pintores desde el Renacimiento. Leonardo da Vinci ya había dicho estas cuestiones, ¿no? Y también creía en ello Felipe IV, en la medida en que ennobleció a Velázquez y le dio cargos destacados en la corte. Por tanto, este cuadro, según Jonathan Brown, es una reivindicación y un elogio de la pintura. ¿Y qué estaría representando en realidad este cuadro? Pues algo muy distinto a lo que se viene diciendo, o si no es muy distinto, es complementario. Lo que está recogiendo el cuadro es el momento en el que los reyes eh, entran en esta sala y ese momento de irrupción se traduce en el hecho de que Velázquez se asome con respecto al cuadro para ver quién está entrando por esa puerta que está donde está situado el observador, explica cómo ha girado la cabeza la menina para mirar, pero que otros personajes todavía no se hayan dado cuenta y no miren, explica también cómo ha girado la cabeza la menina principal que va ayudando a, a la infanta, eh, explica que otros dos personajes que todavía no se han dado cuenta no hayan mirado, es decir, explica los diferentes gestos o la gestualidad de cada uno de los personajes que tiene que ver con la irrupción de los reyes en la habitación. Esto además explica por algo que dice Jonathan Brown, que es que cuando los reyes se movían por el palacio había un personaje de la corte, un cargo de la corte que les iba abriendo las puertas. Eso es precisamente el aposentador real, que es este señor que se llamaba Nieto de apellido, que iba abriendo las puertas, que está identificado, que ha abierto a los reyes la puerta para que se puedan seguir moviéndose por el palacio. Es decir, los reyes entran en la sala, en, el, en, las, en esta sala donde está pintando Velázquez y proseguirán su camino a través de la puerta que vemos al fondo lo cual tiene sentido con esa lógica de profundidad espacial que mencionábamos anteriormente por tanto lo que se ve reflejado es el momento en que los reyes entran en la sala y a qué van a esta sala pues van a la sala lo mismo que había ido la infanta a lo mismo que había ido las meninas o ciertos personajes de la corte a ver cómo pintaba velázquez y esto está documentado se sabe que una de las digamos aficiones del rey era estar horas incluso viendo cómo pintaba Velázquez y que otros personajes de la corte en particular la infanta que aparece aquí representada también tenían esa especie de hobby de ver cómo pintaba Velázquez, que era una ocasión también para reflexionar sobre la pintura porque Felipe IV era un gran mecenas de las artes, un personaje interesantísimo eh, en el mundo de la pintura y en el mundo de las artes. Es decir, que lo que hacen los reyes es entrar en el estudio de Velázquez, lo que se está representando aquí es el estudio de pintura de Velázquez y allí descubren que también su hija y sus acompañantes habían ido a ver cómo pintaba Velázquez y ese es el momento que se está reflejando, el momento en el que entran los reyes, al fondo ya les han abierto la puerta, los reyes descubren a su hija, al pintor y por lo tanto lo que se está contando es qué importante es Velázquez y por tanto qué es qué importante es la pintura para que los personajes de la corte, los reyes, la infanta, etc., vayan a ver lo que hace el propio Velázquez, vayan a entrar en contacto con el mundo de la pintura. Y esto contado a través de una gran sutileza, la sutileza de los puntos de vista, el juego con la profundidad, el juego de reflejos que se establece entre el observador y los observados, que se convierten también en observadores. Este juego de ida y vuelta a las percepciones que hace que esta obra sea una obra realmente mágica. La, probablemente la interpretación de Jonathan Brown es, es la más acertada, pero desde luego que no cierra las muchísimas interpretaciones y no cierra el tema inagotable de que, 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 o los temas inagotables que contiene este cuadro extraordinario, que es, insisto, como os ha dicho tantas veces, el cuadro de los pintores, el cuadro que mejor representa las obsesiones, los temas, los hallazgos, las sugerencias de la pintura occidental.